Queremos transmitiros fuerza, energía, cariño y reconocimiento. El personal sanitario estáis dándolo todo en primera línea, poniendo en riesgo vuestra salud para preservar la nuestra. Con pocos medios y grandes peligros, pero con una gran profesionalidad. Muchas, muchas, muchísimas gracias por vuestra labor. También queremos agradecer todo el trabajo que están haciendo educadores sociales en los centros, cuidando de los niños para que no les falte de nada, personal de las farmacias, el personal de los supermercados, muy importante, y los transportistas que nos están llevando por toda España todo lo que necesitamos. Policías locales, policías nacionales, guardias civiles, miembros de seguridad privada y protección civil, bomberos y fuerzas armadas. Ganaderos, panaderos, agricultores, repartidores, personal de limpieza. Y a todas las personas que han dado lo mejor en estos momentos tan difíciles, yendo a trabajar a diario. Queremos acordarnos de todos aquellos que han padecido esta enfermedad. Y de todos que lo están pasando en estos momentos. Muchísimos ánimos para todos vosotros y mucha fuerza y energía para volver a la normalidad. Nuestro recuerdo más especial y unas velas por todas aquellas personas que han perdido su vida por este maldito virus. Damos nuestro más sentido pésame a sus seres queridos. Y por último, queremos aplaudir el comportamiento de todos los peques. Los niños nos están dando muchas lecciones de vida estos días. Desde Masquetral queremos mandar a todo el mundo este mensaje de... ¡Ánimo! ¡Energía! Porque se admiran, me ven con lástima. Porque se alegran cuando me ven pasar. Y esperanza. Porque se ríen cuando me huyen a hablar. ¿Pues que acaso mi dialecto es diferente? Ay, que tú sabes hablar. Porque se fijan en mí como si fueran demente. Porque me apunta la gente solo por ser diferente. Porque me miran así y murmuran entre ellos. Si somos iguales, me hacen sentir mucho menos. ¿O es que acaso tu mentalidad cambió? Al mirar mi discapacidad, no me miren con tristeza al pasar. Es que no saben que así me hacen llorar. ¿Qué culpa tengo de haber nacido así? ¿O es que acaso mis defectos me condenan a no ser igual que tú?
como si fueran demente. Porque me apunta la gente solo por ser diferente. Porque me miran así y murmuran entre ellos. Porque si somos igual.